Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí, un día tan especial, una vez más llenando las plazas, pero si algo tenemos que decir es que hoy Getafe y en concreto esta plaza está llena de una cosa muy especial y está llena de futuro, pero además un futuro muy especial también, un futuro que las personas que estamos aquí no olvidamos que bebe de nuestra historia que bebe de nuestra historia de tantos años de lucha por la democracia, por tantos años de militancia, por tantos y tantos años de solidaridad. Y sobre todo, y eso sí que nos llena de esperanza, está llena de un futuro que está sembrada de la sonrisa de un país y hoy está sembrada de la sonrisa del pueblo de Getafe y eso se merece un fuerte aplauso. Para las personas de, de Izquierda Unida en Getafe, este sitio en concreto, esta plaza, es un lugar muy emblemático. Es un lugar muy emblemático porque hace casi dos años estuvimos aquí las personas que defendíamos y que habíamos entendido que la movilización social nos había dado un claro ejemplo que con unidad las cosas podían cambiar. Y teníamos ejemplos de la marea blanca, la marea verde y tantas y tantas luchas. Entendimos que, como dijo José Martí, debía hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario. Y en ese momento, y lo sigue siendo hoy, era necesario entender que si realmente queríamos transformar la sociedad no podíamos hacerlo solas, pero que con amigos y con amigas sí lo podíamos hacer. Por eso, por esa coherencia, por esa responsabilidad y por, con el convencimiento de que sumar multiplica, es lo que nos llevó a juntarnos con amigos y con amigas, entendiendo que podíamos cambiar nuestro municipio. Y en el caso de Getafe estuvimos a punto de conseguirlo, y todos y todas lo sabéis. Pero si aquí no pudo ser por muy poquito... Tenemos ejemplos de ayuntamientos como el de Madrid, como el de Barcelona, el de Zaragoza, tantos y tantos que han demostrado que sí se puede. Y esa misma coherencia es la que nos hizo entender que nos teníamos que poner al servicio de la unidad popular, sobre todo porque si queríamos seguir transformando nuestros ayuntamientos y seguir con esos proyectos de cambio, era prioritario recuperar nuestro país. Por eso entendemos que hay que sumar para multiplicar, sumar con dos objetivos, el principal y prioritario, ganar el país. Y el segundo, y que no podemos olvidar compañeros y compañeras, y es que a través de esta suma sigamos en la senda de la unidad popular, porque es el único camino para la transformación social y para la creación de poder popular que no se nos olvida a nadie. Y en este punto y en esta pelea yo quiero hacer aquí un, un reconocimiento y un agradecimiento porque muchos y muchas de las que estáis aquí, muchas de ellas por aquellas carpas, sabemos que no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de lágrimas. Pero compañeros y compañeras, hoy volvemos a estar aquí, volvemos a llenar esta plaza de ilusión, estamos más vivas y felices que nunca. A pesar de que nos ha costado mucho, aquí estamos y vamos a seguir con ese trabajo. Por esa razón, porque sin vuestro trabajo, porque día a día vosotros y vosotras estáis dando lo mejor de vuestra vida en seguir empujando y soñando con un mundo más justo, con un país más justo. compañeras, en estas elecciones nos jugamos el futuro como clase y ellos y ellas lo tienen muy claro. Pero también han demostrado en todo este tiempo que esto no es una batalla más y que con la humildad por bandera también han demostrado que para nosotros y nosotras esto no es un juego de sillas. Y yo creo que ha quedado muy claro. Y lo más importante, son personas que yo confío en ellas, todos y todas nosotras confiamos en ellas, porque tienen muy claro el país que nos merecemos y que van a defender con uñas y dientes. Y lo que nos merecemos es un país feminista, diverso, laico, pacifista, solidario, ecologista y anticapitalista, por supuesto. Y termino... Con algo, por si cuando vayamos por los barrios a comprar el pan, la gente que está desilusionada nos dice que esto es una campaña más, tenemos que dejar claro que no es una campaña más. Hay algo que ha cambiado en esta campaña. Y es que compañeros y compañeras, después de muchos años que lo hemos soñado, después de muchos años que lo hemos deseado, por fin nos hemos atrevido. Y ese es el miedo que tienen, que nos hemos atrevido. Porque nos hemos atrevido por un lado. A denunciar y a señalar con el dedo a esa gentuza que nos ha robado y que por robarnos nos ha robado hasta el lenguaje. A señalar con el dedo a esos que se llaman demócratas y prefieren que nos gobiernen los mercados. Y señalamos con el dedo a esos que se llaman patriotas y son los, la, los que la han saqueado. Nos hemos atrevido a creernos de una vez por todas que unidos podemos ganar el país. Pero hay que decirles qué esperaban, si han sido ellos los que han conseguido que nos demos cuenta que lo único, lo único que nos quedaba por perder eran las cadenas y que, sin embargo, tenemos un país por ganar. Compañeros y compañeras, tenemos un reto muy importante por delante. Tenemos que contagiar la ilusión que hay en esta plaza. Tenemos que seguir diciendo que sí nos toca esta vez, que la sonrisa tiene que ganar, porque somos un pueblo digno, porque el 26 nos toca y porque unidas podemos. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Y ahora, antes de, de dar paso a las personas que tenemos el honor de compartir hoy, que estén con su presencia en Getafe, sí me gustaría que subiese a dar un saludo, un fraternal saludo a una persona que también es importante en este pueblo y sobre todo en esta campaña, como es Adam, el secretario general de Podemos Getafe. Bueno, hola, buenas tardes eh, a todos y a todas. Qué bonito está, está Getafe. Me vais a permitir una cosa, tengo aquí apuntadas unas cuantas cosas, eh, trabajar ocho horas, militar en una campaña tan complicada como esta. Y luego otras circunstancias que no vienen a cuento aquí, pero te dejan poco tiempo para prepararte. Y hay cosas que no, quería que no quería dejarme en el tintero y no quería dejar sin decir. Así que, bueno, si tengo que leer alguna cosilla, pues os pido disculpas, pero, pero no quiero que se queden cosas en el tintero porque quería decir una cosa eh, muy importante. Eh, tengo que reconocer que cuando me propusieron subir aquí, lo primero que pensé fue... Fue en decir que no, sin ningún problema, y decir nada. Nosotros vamos a estar ahí abajo apoyando, por supuesto, a los compañeros de es un acto de, de izquierda unida, compañeros y compañeras de izquierda unida y vamos a estar ahí abajo todos apoyando. Pero bueno, en ese momento no vi tanto el sentido y después dándole vueltas pensé que sí, que sí que tenía que estar aquí de alguna manera porque era la manera de simbolizar, yo creo, lo que está representando esta campaña en Getafe. No sé si lo estáis viendo, pero creo que está siendo una campaña ejemplar de compañerismo, entre compañeros y compañeras que pertenezcan a la formación que pertenezcan, se están dejando la piel en sacar una campaña adelante frente a los que solo quieren sembrar miedo. Así que sí, pensé que este era el modo de ejemplificar eso, de mostrar eso, de simbolizar eso, y decir una cosa que creo que, que creo que es muy importante Unidos, unidas, no es solo un eslogan, no es solo una candidatura. No es solo el acuerdo de dos, tres, cuatro o cinco partidos, los que sean. Es una actitud. Una actitud que debemos llevar siempre. Una actitud que yo creo debe guiar nuestro camino y debe provocar que nos planteemos una y otra vez, cuando tenemos diferencias, volvernos a sentar y volverlo a intentar y volver a sentarnos una vez más y estar ahí y no fomentar esas diferencias que que muchas veces solo representan el 10% de aquello, aquello de lo que hablamos, sino potenciar ese 90% sobre el cual estamos de acuerdo. Y esto creo que va más allá de, de, de formaciones políticas. Creo que esto incumbe a la militancia, incumbe a los simpatizantes, incumbe a los, eh, a los votantes y creo que incumbe a la sociedad en general. Y es algo que, que tenemos que potenciar, que tenemos que potenciar los lazos de solidaridad, la empatía y el acercamiento de posturas. Y aun cuando creemos llevar razón, creo que, como decía, hay que sentarse una vez más y volverlo a intentar una vez más, y aunque creamos que llevamos razón, ponernos siempre en la mirada de la, de la otra persona. Ese es el reto y yo creo que todos desde abajo podemos contribuir a, a hacerlo posible. Creo que es muy importante sumar y sumar, sumar a los que están aquí, pero sumar también a los que faltan, aquellos que aún siguen con miedo a votarnos, aquellos que aún están lejos de nosotros, que están dudando, pero creo que es importante sumar a mucha gente más allá de etiquetas, más allá de lugares de provincia más allá de tradiciones, porque tenemos unos objetivos comunes. Yo creo que cabe recordar eh, algunas palabras del maestro de maestros, como era Anguita, que decía, si es que en el tiempo en el que estamos viviendo, defender la Constitución es revolucionario, simplemente eso. Y yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, porque es la Carta Magna que nos rige a todos y a todas. Así que, como mínimo, empezamos por ahí. Perdón. Y creo que, creo que nos debe regir ese, ese objetivo, ese objetivo de construir un nuevo país, de tejer una nueva patria que no es esa patria que nos venden la gente con pulseritas rojigualdas que tienen las cuentas en Suiza o tienen empresas en, en Panamá. Yo creo que hay otra patria, la patria de la gente. La patria de toda esa gente que se levanta todas las mañanas para sacar adelante a sus vidas, para sacar adelante a sus familias, muchas veces con sueldo de miseria, muchas veces con pensiones recortadas de miseria, con matrículas de universidad que, que apenas pueden pagar y se levantan todos los días para seguir luchando. Esa es la patria que creo que tenemos que tejer entre todos y todas. Y nada más, yo creo que esos son los verdaderos seres heroínas. No voy a quitar más tiempo a los ponentes que tenemos aquí. Quiero agradecer enormemente que estéis aquí, que hayáis venido a Getafe. Y quería terminar con, con unas palabras de Pablo, que no es Pablo Iglesias, en este caso es Pablo Neruda, que decía: Ganaremos, los más sencillos ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Así que vamos, compañeros, a apretar, a dar el último aliento. Vamos a por ese 26 de junio, porque unidos y unidas podemos. Además que aquí, o sea, de verdad que la campaña está siendo espectacular e ilusiona que estemos haciendo los actos como lo estamos haciendo y la campaña como está desbordando de verdad en, en este pueblo. Sin más, ya sí que sí, pasamos con los ponentes y las ponentes. En este caso, me toca presentar a una persona activista en diferentes plataformas ciudadanas en contra de las políticas que se hacen, por ejemplo, desde la Comisión Europea, como es el TTIP, diputada de Izquierda Unida Unidad Popular que lucha contra esos poderes financieros porque se lucran a costa de, de nuestra austeridad lo que llaman austeridad pero a costa de dejarnos sin nada y que además defiende una cosa muy importante y es que donde hay igualdad no hay lucro y que entiende que nuestras luchas, vuestras luchas, la lucha de todos y todas son el verdadero motor de la historia con todos y todas nosotras sol sánchez <laughs> te quiero mucho. No te he entendido nada. Ah, genial. Bueno, oh, madre mía, esto. La parte tecnológica es lo que peor llevo. Muchas gracias a todos y todas por, por estar aquí acompañándonos. Eh, precisamente me da un poco la entradilla, Adam, porque yo pensaba qué contar hoy aquí, en la comunidad de Madrid. No esa comunidad de Madrid que nos ha dibujado el Esperanza Aguirre, eh, los gobiernos del PP, ¿no? que debe estar en otro sitio muy lejano, a miles de kilómetros de aquí, porque no se corresponde con lo que aquí estamos viviendo. Yo, la comunidad de Madrid que conozco, es la comunidad de Madrid que ahora mismo se hermana con las huelgas y las movilizaciones contra la reforma laboral en Francia. La comunidad de Madrid que conozco, es un lugar de lucha y de defensa de los derechos y, por supuesto, donde estamos ahora, Getafe. Getafe, un sitio en el que se han dado algunas de las luchas más eh, impresionantes y más modélicas por los derechos laborales, como las de los compañeros de Airbus, como las de los compañeros de Yondir. Y eso, que por eso decía que él me lo ha facilitado, creo que forma parte de ese 90% que todos los colores que veo por aquí representados tenemos en común. Una, uno de los pilares básicos es el derecho, en la defensa de los derechos laborales. ¿Y por qué esto ahora es tan importante y os lo quería contar? Pues porque yo creo que ayer supongo que veríais casi todos el debate y si no os lo habrán contado lo que se vio fueron dos opciones. Una que defiende los derechos de la mayoría social, que tiene planes para recuperar una vida digna para la mayor parte de la ciudadanía, para los trabajadores y trabajadoras, y otro que lo que defiende creo que no es eso. Esta misma mañana, el Banco de Santander sacaba un comunicado para los inversores extranjeros diciéndoles que no se preocupaban, que parecía que estaba muy claro que iba a haber una gran coalición y que ellos, que tienen muchos expertos, apostaban por eso. Otro gran banco, el BBVA, ha publicado hace unos pocos días, en su rimbombante informe de Observatorio Económico de España, otro de esos informes hechos por grandes expertos. ¿Para qué? Pues según ellos, para apuntalar la recuperación. ¿Qué significa la recuperación para ellos? Es lo mismo que estáis viendo todos los días en la televisión cuando dicen hay que continuar con la senda de las reformas. ¿Qué son esas reformas? Porque normalmente Rajoy no te lo cuenta, Rivera te lo cuenta a medias, a Pedro no se le entiende nada. Pero ¿quién te lo cuenta? Quien te lo cuenta de verdad son sus jefes. Y sus jefes son estos que forman parte de las grandes oligarquías financieras de este país, que son los que mandan. Y ellos lo tienen muy claro. Han, han puesto un título fantástico, si no supiéramos lo que tiene dentro, que es Reforma laboral integral, que es lo que quieren para nosotros y para nuestros hijos e hijas. Esa es la senda de las reformas del PP. ¿En qué consiste? Os lo cuento muy rápido. Rebaja de salarios en un 7% general de los sueldos reales. Dicen que con eso se va a crear un 10,4% de empleo. Ojalá que ese empleo sea el que tengan que desempeñar sus hijos. ¿Y cómo se lograría esa bajada del salario medio de más de un 7%? Pues desligando la subida del salario del IPC. Esto ya nos lo han hecho con las pensiones. Nosotras lo vamos a revertir. Reduciendo la negociación colectiva a simples convenios de empresa. Eh, haciendo una flexibilidad. Les encanta esto de flexibilidad. ¿Qué significa? Pues que nunca vas a saber lo que vas a cobrar porque tu sueldo va a ser variable y te vas a tener que fiar de lo que te digan que está en ese momento ganando la empresa. Empresas que, como sabéis, no hay Dios que entienda sus cuentas porque lo que hacen es ingeniería financiera y sus beneficios no están aquí, sino en todos los paraísos fiscales que ahora abren los telediarios. ¿Y no contentos con eso? Tienen la desfachatez, yo creo que esto debería ser punible, de decir que una idea buenísima sería eliminar el salario mínimo para nuestros jóvenes. Una idea estupenda. Lo siguiente será construir pirámides y que vayan todos allí con alguien detrás, con un látigo. Además de esto nos dicen que sería muy interesante subir todos los tipos de IVA y bajar las cotizaciones sociales para las empresas. No me podría seguir contando muchas cosas, porque también quieren privatizar las pensiones, que están como locos por pillar los 100.000 millones de euros que se quieren repartir, porque no han tenido bastante con los rescates, entre los bancos y las aseguradoras. Esto es a lo que hay que poner freno, porque estas son las reformas con las que quiere levantar la economía española, el PP, Ciudadanos y esos otros que siguen sin querernos decir con quién van a pactar el día 27 de junio. Un apunte nada más que porque tengáis este dato curioso, porque como se habla tanto de los países latinoamericanos últimamente, ¿no? decir que para el BBVA... El modelo ideal de pensiones es justamente el que había también en otro país latinoamericano, no es Venezuela. Pero, pero yo no sé si será mejor hablar del modelo de la, del Chile de Pinochet. A mí me daría bastante más vergüenza. Vamos a empezar a tener que hablar un poquito de Chile en vez de tanto de Venezuela. ¿Y por qué os cuento todo esto? No me quiero extender demasiado, el compañero que lleva el tiempo. Bien, eh, pues porque hoy, que estamos en cuarto día de campaña y estamos haciendo actos por todas partes y no nos da tiempo a hacer eh, muchas cosas más. Pero los conflictos siguen, la gente sigue siendo despedida. Nosotros queremos derogar las dos reformas laborales, queremos mejorar la protección social, queremos revertir los cambios que se hicieron eh, en el Estatuto de los Trabajadores y que permite un montón de los abusos que se están haciendo en este momento. Y antes de pasar por aquí, he estado en una empresa de 55 trabajadores y trabajadoras que se llama FabriPress. Allí no he ido a hacer campaña pero lo que sí he querido es ir para poderme traer su conflicto laboral a este acto de campaña. Porque cuando ellos, que estaban reunidos convocando una huelga, una huelga porque les van a hacer un expediente de extinción y quieren llevarse toda la producción de una empresa con beneficios, que está en un lugar que ha sido cedido por el Ayuntamiento de MECO, en este caso. Pero que les da igual porque saben que se lo pueden llevar a otro sitio donde ni siquiera hay eh, representación de los trabajadores y donde tienen muchas peores condiciones laborales. Pues cuando les han dicho que les estaba esperando eh, una diputada de Izquierda Unida, Unidad Popular, se han cabreado muchísimo y les han dicho que no tenían por qué sacar fuera ese conflicto, que lo que pasaba allí se quedaba allí y que esto no era asunto de España, que esto. No era asunto de nadie, que esto se cerraba en esas cuatro paredes y que tenían que firmar las condiciones que le ponían. Pues bueno, a lo que nos hemos comprometido es a que ningún conflicto laboral se quede allí, ningún trabajador y ninguna trabajadora se queden solos ni se sientan solos y que las promesas que llevamos en este programa compartido con muchos compañeros de Unidos Podemos sea una realidad para que por lo menos nadie tenga la cara dura de decirte si eres un trabajador o una trabajadora que estás solo y que lo tienes que arreglar tú porque ni siquiera tienes derechos ni gente que te ayude a defenderla. Hasta ahí hemos llegado. Y yo creo que de todas, todas esas cosas que son muchas, que nos unen y que llevan ese programa que sería suficiente eh, para entretenernos durante cuatro años y probablemente cuatro más y probablemente cuatro más, de, devolver la dignidad a la clase trabajadora de este país, devolver los derechos y dejar que deje de ser una posibilidad que cualquiera pueda abusar de nosotros y que nos sintamos solos y abandonados solamente por eso. Ya merecía la pena firmar esto, aliarse con muchos compañeros que no son exactamente igual que nosotros, pero que esto lo van a defender exactamente igual, porque creo que es un pilar básico y que desde luego si devolvemos la dignidad a la clase trabajadora seremos mucho más fuertes, seremos mucho más y nos tendrán que mirar por fin con todo el respeto que nos merecemos. Muchas gracias. Y bueno, entre las muchas personas y los muchos compañeros con quien he tenido el placer de intentar recuperar y defender esos derechos, aparte de muchas otras libertades, y trabajar codo con codo en los últimos meses, pues os presento, aunque no hace falta, con todos vosotros, Alberto Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras. La verdad es que es un placer ver esta, esta plaza absolutamente, absolutamente llena. Yo creo que está expresando la, el mensaje, la señal que nosotros queremos mandar a nuestra gente, a nuestro pueblo, de alternativa política, de alternativa social, en una campaña que es fundamental. Pero permitidme que empiece con un elemento que yo creo que también es fundamental, sobre el que reflexionar. Porque. En este acto yo quiero transmitir una idea. No solo he venido aquí a pediros el voto, sino que sobre todo he venido a pediros una reflexión y ayuda. Una reflexión sobre el momento que estamos viviendo y ayuda porque este momento solo lo podremos resolver entre todos y todas. Y a mí eso me parece fundamental. Por eso la primera, el primer rasgo de la reflexión es mirar a nuestro alrededor. Lo que tenemos es un proyecto político en construcción. Aquí hay gente de diferentes organizaciones, hay gente de Izquierda Unida, hay gente de Podemos, hay gente de ECO, hay gente que no milita en ninguna organización pero comparte lo que estamos construyendo. Este mensaje es muy poderoso, es tan poderoso que ha despertado una campaña del miedo en Ciudadanos, en el Partido Popular, en las grandes fortunas, que si os dais cuenta se está basando ya no solo en intentar atemorizar a gran parte de la población, sino también en acentuar todo lo posible las hipotéticas diferencias que existirían entre nuestras organizaciones. Yo creo que eso manda un mensaje, el mensaje que está mandando esta plaza y el mensaje que entendemos por su campaña del miedo. Y es el mensaje de que esta coalición funciona. Esta coalición funciona porque despierta interés, entusiasmo, ilusión, esperanza en construir una sociedad mejor, en construir una sociedad con justicia social. Yo creo que esta coalición ya está venciendo, ya está venciendo al margen del resultado del 26 de junio, porque hemos demostrado claramente que juntos es el camino por el que se pueden construir sociedades mejores. Y por eso están tan aterrorizados. Por eso yo quiero transmitiros ese mensaje. Que no nos dejemos dividir en ninguna manera, que esta coalición funciona. Funciona porque solo tenéis que hablar con la gente para daros cuenta de que, la, que se ha recuperado esa ilusión, se ha recuperado esas ganas de transformar el país. Justo antes de entrar aquí me decía un compañero que si no lo conseguimos ahora no se conseguirá en 15 o 20 años. Yo creo que tiene razón en respecto a la idea por lo menos general, más allá de los años que pongamos, de que necesitamos entender que lo que nos jugamos ahora es una oportunidad histórica, es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar. Y más allá de las teorizaciones, la gente es consciente de todo esto. Por eso lo que yo quiero decir es que con independencia del 26 de junio, sobre el que ahora hablaremos, tengamos muy presente que lo que estamos haciendo es construir algo hermoso y que esta coalición es el mensaje claro que está esperando la gente, el mensaje que ya nos mandaron a la gente, que ya mandamos como ciudadanos, como gente trabajadora, a quienes gobernaban a quienes querían gobernar en las candidaturas municipales, el mensaje de la unidad. Por lo tanto, ese mensaje que no se nos olvide, que no se nos olvide de ninguna forma. Esta coalición tiene que seguir desarrollándose en el futuro, igual que se han hecho en las coaliciones municipales, porque es el mensaje, el mensaje de llevar a lo institucional lo que ya habíamos luchado en la calle. Por eso para mí es una ilusión enorme poder ver aquí este mestizaje, esta heterogeneidad, esta pluralidad, porque veréis... No sois caras eh, desconocidas. Nos hemos visto muchas veces. Nos hemos visto muchas veces para defender la sanidad pública. Nos hemos visto muchas veces para defender la educación pública. Nos hemos visto muchas veces en las huelgas generales. Nos hemos visto muchas veces en otro tipo de conflictos parando desahucios. Y ahora, por fin, nos estamos viendo juntos para ganar un país. Y yo creo que no hay nada más hermoso que todo eso. Hablaba Sol del debate de ayer, y yo creo que es una expresión de lo que estamos diciendo. En el debate de ayer, como en el anterior, en el que me tocó participar a mí en economía, yo creo que se vieron claramente dos modelos, el modelo del Partido Popular, de los recortes y el empobrecimiento, y el modelo de nuestra coalición de Unidos Podemos, que es un modelo de esperanza, de futuro, de construir un país donde la gente no se tenga que marchar a otros países para buscar un trabajo digno, sino que lo pueda encontrar aquí, con una estrategia política diferente, a vida cuenta de que el modelo del Partido Popular ha fracasado. Yo creo que quedó muy claro, a pesar... De que el Partido Popular de repente y por momentos se encontraban con dos escuderos fieles que intentaban desviar el debate del Partido Popular para atacarnos a nosotros y a nosotras, cosa que es absolutamente incomprensible. Yo no termino de comprender por qué en un debate en el que por primera vez en mucho tiempo o por primera vez en la historia. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, acude. ¿Cómo es posible que haya dos partidos como Ciudadanos y Partido Socialista cuya estrategia consiste en desviar la atención de Mariano Rajoy y centrarla en nosotros, como si nosotros hubiéramos sido los responsables del desempleo, de la miseria, de la corrupción? Eso es confundir el enemigo, claramente. Pues cada vez que nosotros en aquel debate, igual que en el de economía, nos dirigíamos al Partido Popular, aparecían otros que decían, no, no, es que usted es el problema, para referirse a nosotros, ¿es acaso cierto que nosotros generamos miedo en la mayoría social? Yo creo que no, yo creo que no. Y lo pregunto de una forma muy sencilla. ¿Esta coalición genera miedo en quienes han perdido su empleo, en quienes han perdido su vivienda, en quienes están a punto de perder su vivienda, su empleo, sus derechos sociales? genera miedo en aquellas familias que están viendo cómo sus hijos e hijas están en el extranjero porque no pudieron encontrar aquí una alternativa. o más bien puede ocurrir que en todo caso si hay algún miedo que generamos será una minoría de la población que ha saqueado y expoliado este país y que tiene miedo de que eso cambie porque yo creo que van por ahí los tiros. el modelo del partido popular consiste en una frase muy simple, trabajar más y cobrar menos. Ese es el modelo del Partido Popular, que no nos engañen, porque engañar lo van a intentar. Y ahí tenemos nosotros y nosotras un reto enorme sobre el que hablaremos a continuación, y es el papel que jugamos todos los que estamos en esta plaza, no los que estamos aquí, los que estamos aquí en esta plaza, los de aquí y los de allí, vosotros y vosotras, porque es un papel fundamental. El modelo del Partido Popular es un modelo de regresión social. Podríamos abundar en muchos datos de nuestra realidad económica, pero creo que no hace falta porque la conocemos. La conocemos porque la sufrimos. La sufrimos nosotros, la sufren nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros barrios. En definitiva, la sufrimos como pueblo. Sufrimos los recortes en sanidad, en educación, en los servicios públicos. Sufrimos los recortes en nuestras condiciones laborales. Sufrimos de lo que hablaba Sol, de las reformas laborales del Partido Popular, del Partido Socialista. No hace falta abundar en muchos datos, pero sí que tenemos que extrañarnos de una cuestión que todavía sigue su sucediendo. ¿Cómo es posible que el partido político que provoca todo esto, que el partido político al que la Policía Nacional tuvo que entrar en su sede para encontrar, y lo hizo, financiación ilegal y pruebas de esa financiación ilegal, cómo es posible que siga encabezando las encuestas? ¿Cómo es posible que eso suceda? Las encuestas hay que tener mucha precaución. Son siempre volátiles, especialmente en un momento como este. Por eso tenemos que estar calmados. Los resultados que dan las encuestas son buenos de momento porque son de subida. Esa tendencia es importante. Pero hagamos una reflexión. Cómo es posible que gente que sufre las consecuencias de la crisis, del capitalismo, del desempleo, de los desahucios, siga pensando que votar al Partido Popular es la solución. Cómo es posible que todavía haya gente pensando eso. Ese es nuestro reto, nuestro reto, porque quedan menos de dos semanas y si somos capaces de convencer a nuestros vecinos, familiares y amigos de que ese no es el camino, sino que el camino es el de Unidos Podemos, el de un programa de construcción de un país en el que merezca la pena vivir, entonces está seguro que la diferencia estrecha que sitúan ahora las encuestas ya no será diferencia, sino que el 26 de junio las elecciones en este país las ganará Unidos Podemos y empezaremos a construir un mundo distinto. Y no solo nos estamos jugando nuestro modelo social. Se está jugando un modelo social en toda Europa. De hecho, son muchos los ojos que están mirando ahora mismo en lo que sucede en nuestro país, de pueblos hermanos que están luchando también contra sus, las mismas políticas que luchamos nosotros y nosotras. Son muchos los compañeros y compañeras que nos han llamado en estos días desde Francia para animarnos. Igual que nosotros les hemos animado a continuar contra esa reforma laboral que se parece tanto a la del Partido Popular contra la que hemos luchado aquí, porque estamos siendo víctimas de las mismas políticas. Pero ojo. Somos la esperanza también, la esperanza de arrojar un poco de luz en esa oscuridad tenebrosa que se está invadiendo ahora mismo en Europa, porque son las clases populares que en su frustración, víctimas de la crisis económica y de la gestión neoliberal de la crisis, las que están abrazando ahora mismo en muchas partes de Europa el fascismo otra vez y eso son en última instancia un peligro cuya responsabilidad emana en aquel puñado de burócratas que se cree que las personas son números y que siguen asolando las propias sociedades y haciendo y alimentando el propio fascismo. Necesita Europa un gobierno en España fuerte que apueste por romper con el fascismo, con romper con esas políticas neoliberales y por alimentar los valores y principios de la ilustración, libertad, igualdad, fraternidad, justicia social. Necesitamos pararle los pies al fascismo, que es el hijo de las políticas neoliberales. Por eso resulta tan llamativo que este puñado de burócratas de la Unión Europea, capaz de tener tanta hipocresía como para hablar de los derechos humanos y después despreocuparse masivamente de las miles de personas que son asesinadas y ahogadas en el Mediterráneo sin que no se esté haciendo absolutamente nada, simplemente porque son pobres. Y sorprende también que en ese espacio político en el que ahora hay una preocupación supuesta por lo que ocurre a nivel internacional, Parezca que en estas elecciones algunos tengamos la sensación de que nos presentamos por una circunscripción nueva que no se llama Madrid, sino que se llama Venezuela. Da la sensación de que nos presentamos por esa circunscripción a vida cuenta de que incluso candidatos se han desplazado a miles de kilómetros para ver hambre, como si no tuvieran nada más que salir a la calle para ver el hambre, la miseria, la pobreza, la desigualdad y las consecuencias de su política económica. Porque uno de los motivos por los que hemos hecho la coalición, el motivo fundamental, es porque vemos la realidad que asola a nuestro pueblo. Cuando hicimos el pacto, no hicimos el pacto pensando en los intereses de cada una de las organizaciones. Es más, es probable que cada una de las organizaciones hubiera estado más cómoda presentándose solo, porque siempre vas a enfrentar menos obstáculos, menos tensiones, menos contradicciones. Pero lo cierto también es que si nos hubiéramos presentado solos, decían las encuestas que el Partido Popular y Ciudadanos tendrían mayorías absolutas. La primera victoria de esta coalición es que eso ahora mismo es prácticamente impensable, porque ahora lo que estamos construyendo es un gobierno diferente. Y nosotros y nosotras lo que hicimos al firmar el acuerdo no fue pensar, por lo tanto, en esos intereses, sino pensar en la ley Mordaza, en la Lonce, en la represión. En todo lo que son las políticas neoliberales, en cómo podemos resolver los problemas de la ciudadanía, en el millón y medio de hogares que ahora mismo en este país tienen a todos sus miembros en el paro, en los 12% de trabajadores que tienen trabajo pero no pueden llegar a fin de mes y son trabajadores pobres. Hemos estado pensando en los jubilados y jubiladas a los que el Partido Popular les ha recortado la pensión. Hemos estado pensando en todos aquellos de vosotros y vosotras que tengáis en torno a 50 años y que vuestra pensión cuando os jubiléis va a ser una miseria porque el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho reformas en los últimos años que han destrozado la capacidad adquisitiva. En todo esto estábamos pensando. Y estábamos pensando en que nos jugábamos un país, pero no como un elemento, digamos, discursivo, atractivo. No se trata de eso. Se trata de que nos estamos jugando de verdad el orden social, las próximas generaciones, cómo vamos a vivir. Nosotros lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho en las anteriores campañas, somos conscientes de algo básico en política. En algo básico en política como entender que si algunos de nosotros hemos accedido a la universidad fue porque muchos de vosotros y vosotras de generaciones anteriores luchasteis en la calle, luchasteis en las instituciones y conquistasteis derechos que hoy podemos utilizar. Hemos aprendido que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Y si queremos tener derechos mañana, tenemos que luchar hoy. Por eso esto es, un, esto es una alianza no entre partidos políticos, sino entre generaciones, entre generaciones para mantener las conquistas sociales de una larga historia de lucha que se remonta desde luego a la primera vez en la que el ser humano se rebeló contra la explotación y la opresión de cualquier característica. Y nosotros y nosotras somos conscientes de que en este momento nuestro país enfrenta una encrucijada, la encrucijada de si vamos a caminar por el camino que nos ha marcado el Partido Popular popular, de los recortes, de la flexibilidad. Flexibilidad le llaman. Flexibilidad le llaman a tener un nuevo Dios, que no es católico. Es un nuevo Dios llamado mercado, cuyo criterio irracional te dice que mañana puedes trabajar, pasado no vas a trabajar, al día siguiente vas a tener que recorrer miles de kilómetros para trabajar durante un mes, o vas a tener que buscar tu, tu vida en la medida de lo posible lugares mucho más remotos de los que a ti te hubiera gustado. Ese nuevo Dios, el Dios Mercado, que te convierte no en persona, sino en lo que a veces se les escapa a estos economistas neoliberales, por ejemplo al señor de Guindos, que de vez en cuando se le escapa y dice, si es que los recursos humanos... Un momento, recursos humanos, no, no, no. Nosotros somos personas con dignidad, con derechos y las vamos a recuperar precisamente poniéndonos enfrente de las políticas neoliberales. Porque nuestro país tiene que enfrentar los problemas económicos y uno de esos problemas económicos brutales es que tenemos una oligarquía económica, empresarial, rentista y parasitaria, acostumbrada a vivir absolutamente de lo público, acostumbrada a maltratar a sus trabajadores, acostumbrada a no invertir en nueva tecnología, sino en explotar cada vez más a los trabajadores y a las trabajadoras. Por eso siempre piden reformas laborales para bajar los salarios. ¿Les habéis visto pedir alguna vez innovación y desarrollo, ciencia, tecnología para modernizar nuestro país? En absoluto, porque han heredado... Dado la cultura política del franquismo, pero no hay nada que sorprendernos, son los mismos, son los mismos. Por eso, este camino alternativo que nosotros ponemos encima de la mesa, yo creo que no es que sea posible, es que es necesario, es que es necesario para no condenar a nuestro país. Y por eso cuando hablaba anteriormente de que este es un trabajo colectivo, me refería fundamentalmente a entender los barrios en los que vivimos. Este es un barrio popular, este es un barrio de gente trabajadora, este es un barrio de gente sencilla, humilde, como tanta, tantos otros barrios a lo largo de este país. Y siempre hay un patrón común en todas las elecciones. Los barrios populares son los barrios que más se abstienen a la hora de votar. Los barrios ricos votan todos militar y religiosamente, además sin ser una metáfora. Es decir, militar y religiosamente votan a la derecha que protege sus privilegios. Lo que tenemos que hacer es convencer a todo el mundo de los barrios populares de que vaya a votar. No puede quedarse nadie de izquierdas en casa. Algunos y algunas puede que si habláis con ellos, esta coalición no le convenza del todo. Puede que no sea su coalición perfecta. Pero tiene que entender que esta papeleta es la única papeleta del cambio, de la transformación social y de la esperanza. Y que desaprovechar esta oportunidad es dar... Un golpe a nuestro Estado social, a las pensiones, a la educación, a la sanidad. Permitir cuatro años más de Mariano Rajoy es precisamente eso. Permitir a las políticas de ciudadanos, sea de forma directa o indirecta, es precisamente permitir eso. Y la candidatura de Unidos y Unidas Podemos es precisamente lo que está expresando una posibilidad alternativa, la posibilidad de transformar este país. Y lo cierto es que esas encuestas que marcan la tendencia nos dicen que vamos bien, pero que nos queda. Que nos queda y ese trabajo es de todos y todas vosotros. Por eso... Tenemos que ir a nuestros barrios, nuestros amigos, nuestros familiares, convencerles, a hacer todo el esfuerzo posible para que vayan a votar, para que vayan a votar y para que se movilicen políticamente. La política no solo son las elecciones. La política es tener un pueblo movilizado, un pueblo que ayuda a sus vecinos cuando los someten a desahucios, un pueblo que ayuda a sus trabajadores cuando los expulsan, cuando les hacen los seres, cuando están en procesos en los que tienen que seguir luchando y necesitan la solidaridad de sus compañeros y compañeras. Un pueblo movilizado es fundamental, pero ese pueblo movilizado tiene que votar. Tiene que votar el 26 de junio, porque es precisamente una oportunidad para la historia, una oportunidad en la que nos mira las generaciones anteriores que nos mira otras partes de Europa y que nos mira desde luego ese futuro que tenemos que alumbrar y que tenemos esa posibilidad. Yo creo que no siempre es fácil hablar con gente que está convencida de que el Partido Popular es la solución, pero hay que intentarlo. A veces desde luego es tedioso. No hace falta que me lo digáis a mí que tengo que debatir con Maruenda. Entonces soy consciente de las dificultades que puede expresar un debate. También os voy a decir, os voy a decir que, no, que, que no soy tan 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 optimista para creer que Maruenda va a ser convencido, pero sí y mucho menos a su primo Inda. Pero lo que, está claro, lo que está claro, lo que está claro es que hay que llegar donde está la gente y hay que hablar en el lenguaje que nos entiende la gente para que vean que esta alternativa es perfectamente posible construirla. Yo creo que los hombres y mujeres de esta candidatura expresamos eso, expresamos esa alternativa que estamos soñando, porque quiero terminar planteándos una cuestión que tenía que ver con el principio, con esa victoria dije que esta coalición ya era una victoria, no solo porque las encuestas hayan cambiado, porque hayamos cambiado el tablero que se preveía después del 20 de diciembre, no solo porque esta coalición tenga que continuar después del 26 de junio porque es una muestra de éxito claro, no solo por todo eso, es un éxito porque estamos soñando ya la posibilidad en nuestra cabeza de construir un mundo diferente. Yo os pregunto, o más bien os sugiero, que penséis por un momento en que el 27 de junio gobernamos y que el 27 de junio lo primero que hacen las mujeres y hombres de esta candidatura es paralizar todos los desahucios, como un ejercicio simbólico, como un ejercicio simbólico inmediato para complementar con otras políticas, paralizar todos los desahucios de aquellas personas que han perdido su empleo, que no tienen dinero y que les quiere quitar el banco a la casa. ¿Sabéis qué poder tiene eso? Tiene un doble poder. El primero, el de que vas a salvar a mucha gente que se encuentra en una circunstancia terrible de emergencia social y de emergencia habitacional. Pero segundo, y lo más importante, es demostrar que en un solo acto eres capaz de hacer. Algo que no han hecho ninguno de los gobiernos anteriores a pesar del drama de miles de personas en nuestro país. Y ese es un mensaje poderosísimo. Es un mensaje poderosísimo. Porque es cortocircuitar el mensaje ideológico neoliberal que dice que no hay alternativa. Sí hay alternativa. Solo hace falta la voluntad política. Y el problema es que quienes han gobernado hasta ahora no han tenido la voluntad política de poner en marcha políticas a favor de la mayoría social. Por eso nosotros y nosotras en nuestra cabeza hoy si somos capaces de pensar algo... Que en otros tiempos fue bastante más difuso, pero hoy sí somos capaces de pensar una sociedad distinta a nuestro país. Una sociedad de generación de empleo, de empleo digno, de empleo en inversión, de cambio de modelo productivo, pero sobre todo una sociedad en la que se pueda luchar contra el patriarcado, con esa figura de opresión del hombre sobre la mujer que se manifiesta en tantas expresiones violentas, desde el lenguaje hasta el asesinato machista. Una sociedad. Una sociedad ecologista, una sociedad ecologista que no destroce el medio natural en el que nosotros nos insertamos, que sostiene nuestra vida. Una sociedad que tolere y promueva la biodiversidad, que no acabe con ella, porque es el entorno natural en el que van a vivir las siguientes generaciones. Una sociedad en la que los pueblos no luchen entre ellos. Una sociedad en la que los pueblos se hermanen. Una sociedad en la que los pueblos sean solidarios con aquellos otros pueblos que luchan, como el de Palestina o el de Sáhara, o el de tantos otros pueblos que están manteniendo esa lucha, como el de Francia. Pero la reflexión, que estoy terminando, es la reflexión sobre lo que nos intentan hacer creer. Veréis yo, cada vez que estoy haciendo alguna entrevista, siempre caen las mismas preguntas. Venezuela, el euro, las deudas, las peleas con Pablo, te llevas bien, te llevas mal, qué tal se lleva con Íñigo, os lleváis bien, os llegáis mal, tomáis cerveza, sí, no. Ese tipo de tonterías que no tienen que ver con los problemas de la ciudadanía. Nosotros nos estamos preocupando por los problemas de la ciudadanía y lo que nos preguntamos es, ¿por qué en nuestro país hay más gente que sabe el nombre del presidente y de la oposición en Venezuela que el nombre y el presidente de Portugal, de Francia o lo que está ocurriendo justo allá al lado? Sabéis que eso tiene que ver con una idea. Están pensando por nosotros y por nosotras. Están pensando por nosotros y por nosotras y nosotros tenemos la capacidad crítica de revelarnos, de ofrecer una alternativa también cultural y política. Eso es parte esencial, no ya de estas elecciones, sino del proceso que estamos viviendo. Probablemente esta plaza no estaría así de llena hace cinco años. Es muy difícil. Estamos en un proceso de repolitización, un proceso en el que cada vez se suma más gente, un proceso en el que estamos colaborando y volviendo a entender que solo colectivamente podemos tener éxitos. Pues bien, esa es la mayor alegría que podemos tener en un momento como este, porque sabemos que o luchamos unidos o nos van a vencer separados. Ese mensaje, ese mensaje lo hemos entendido. Por eso decía al principio, están atemorizados. Pues bien, Compañeros y compañeras, este trabajo es de todos y de todas. Por eso te decía al principio, os pido ayuda, pero os pido ayuda como representante del colectivo. Os pido ayuda porque necesitamos vuestra colaboración. Necesitamos que os movilicéis. Si movilizamos a toda aquella persona que simpatiza, que está de acuerdo con nuestro proyecto político, el 26 de junio se congelará la sonrisa a esos banqueros y a esos defraudadores y a esa gente que ha estado robando nuestro país y podremos empezar a construir una sociedad más justa en España y en Europa. Y no se os olvide, no se os olvide y termino con esto que no nos podemos creer ni siquiera su lenguaje. Dicen, sois antisistema. Mentira. Resulta que el sistema es anti nosotros. Resulta que es imposible defender los derechos humanos en este sistema y, por lo tanto, este sistema no merece la pena si no defiende el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda o la igualdad entre hombres y mujeres. Dicen que somos radicales, dicen que somos violentos, cuando estamos defendiendo los derechos humanos, cuando estamos defendiendo precisamente que cada persona pueda tener acceso a una vivienda, a un trabajo, a los suministros básicos como el agua, como la luz, como la energía, como, como en definitiva la propia alimentación que hoy desgraciadamente mucha gente no tiene y cada vez menos gente tiene. Pero a mí lo que me parece radical, lo que me parece violento es el robo de la corrupción de Bárcenas, de la Gürtel, de los seres de Andalucía, pero también la corrupción legal, la corrupción de las amnistías fiscales, de las privatizaciones, de las reformas laborales. No hay nada más violento y más radical que todo eso. Por eso creo que tenemos que responder y argumentar. Y cuando el 15M decía que el miedo cambió de bando, yo no tengo tan claro que el miedo cambiara de bando entonces. Lo que sí tengo claro es que el sentido común cambió de bando. El sentido común cambió de bando porque a partir de aquellos años, defender lo más básico, defender lo que aparece en nuestra constitución se convirtió en un acto revolucionario, se convirtió precisamente en un acto de extrema izquierda, decían. Decían que defender que la gente pudiera comer tres veces al día era de extrema izquierda. No es broma. En Andalucía se puso en marcha una política para que los niños pudieran comer tres veces al día y el Partido Popular sacó la imagen de Hugo Chávez para decir que Andalucía se parecía a Venezuela porque comían los niños tres veces al día. Fijaos, la indignidad de quien está intentando ocultar los males de la nuestra sociedad y sobre todo de las alternativas. Por eso, porque nosotros somos radicales solo y exclusivamente en el mensaje etimológico, porque vamos a la raíz de los problemas, porque no tapamos solo los síntomas, sino la enfermedad de original, sabemos que, nuestra, que nuestro enemigo, nuestro adversario es un sistema económico llamado capitalismo, depredador de recursos humanos, depredador de vidas, depredador de derechos laborales y que nosotros y nosotras tenemos una oportunidad histórica el 26 de junio. Por eso, compañeros y compañeras, os pido ayuda. Os pido ayuda para que entre todos nos autoorganicemos, para que sigamos luchando conjuntamente, movilizados en la calle, movilizados en las instituciones y para dar una sorpresa, una sorpresa de sonrisa, una sorpresa que nos permita el 26 de junio acostarnos sabiendo que estamos empezando a construir una sociedad más justa. Muy buen trabajo, compañeros y compañeras. Salud y República. Gracias. Y entre todas las mujeres y hombres de esta candidatura, a continuación os dejo con la compañera candidata al Senado. Recordad que también nos presentamos al Senado y que también tenemos que sacar senadores y senadoras que nos permitan poner en marcha una reforma constitucional que devuelva las instituciones a la gente. Y para eso, nuestra candidata al Senado, nuestra compañera Eva. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me emociona ver así las plazas, me emociona porque realmente estáis creando poder popular. Vanessa y yo hemos pasado por procesos hace un año y poco de intentar formar candidaturas de unidad popular en nuestros pueblos, yo desde Aranjuez, ella en Getafe, y ha sido tremendamente difícil, pero lo hemos conseguido. Y lo que estábamos haciendo era justamente eso, Intentar crear poder popular, que es lo que estáis haciendo ahora mismo vosotros aquí. Me encanta ver camisetas de la marea verde. Soy profesora de educación secundaria y lo que más me encanta es ver gente por aquí que se interesa por la política, que no se interesaba antes. Gente. Que habla de política en sus centros, que yo cuando empecé a dar clase hace 10 años no se hablaba de política en los centros educativos, y gente que sabe que en eso le va su destino, que en eso le va su futuro. O sea que me alegro muchísimo de que estéis por aquí y siempre aprovecho para miraros, y la verdad es que es todo un placer veros. Voy a empezar hablando del modelo, de ayer, del modelo económico que ayer nos dejaron claro en el debate. En donde estaba pues, un modelo que era el del Partido Popular, su marca blanca y el Partido Socialista, que siempre el Partido Socialista dice que son de izquierdas pero nunca hacen políticas de izquierdas, cosa que bueno, pues habrá que empezar a planteárselo, ¿no? Y luego, pues teníamos nuestro modelo. Por un lado estaba el modelo suyo, que es austeridad para los de siempre y privilegios para las élites, y frente a ese modelo estaba el modelo de Unidas Podemos, que es... Políticas que ponen en el centro a las personas, al medio ambiente, a los mayores, a los recursos públicos, etcétera, etcétera. También he visto cómo en los últimos debates es evidente que nuestras candidatas y candidatos son los mejor preparados. Es clarísimo. Ellos nos quieren hacer creer que no, eh, que no estamos preparados para gobernar. No estamos preparados para gobernar como ellos, pero es que no queremos gobernar como ellos. No queremos gobernar como han hecho ellos, no, no queremos gobernar desde sus yates, desde sus butacas de grandes empresas, precarizando nuestras vidas. No vamos a gobernar así. Y de hecho, yo creo que es fundamental comprender que ellos, por supuesto que son clase política y nosotros somos Ciudadanas y ciudadanos que nos dedicamos a la política de manera temporal. Nos ponemos a servicio de la ciudadanía, de vosotros, y si llegamos a gobernar, que yo estoy segura, no os gobernaremos, sino que co-gobernaremos este país juntos. Es difícil, ¿eh? después de Alberto, ¿eh? es difícil. Están poniendo aquí pico y pala, pico y pala, pero vamos llevamos en una llevamos una campaña donde pues nos quieren decir que, pues, que nosotros vamos a crear el mayor de los males pero claro es difícil decir eso cuando realmente pues, ya estamos metidas en las peores de las pesadillas ¿no? o sea si estamos viendo cómo la pa ha parado desahucios y cómo están desahuciando a personas y nos quieren decir que va a venir un infierno detrás del 27 de junio ¿Qué les podemos decir a esas personas que se han quedado sin sus casas, que son trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, que, ves como, que ven cómo sus hijos no pueden ir a la universidad porque no pueden pagarlo? No tenemos miedo, ellos son los que tienen miedo y tienen que tener muchísimo más miedo porque desde aquí vamos a ganar las la, la próximas elecciones el 26 de junio. Estoy absolutamente convencida. Y al final lo que reflejan los debates es que ellos no pisan la calle. O sea, ellos no entienden la realidad porque no están en la realidad cotidiana, porque viven en otros lugares en donde les cuentan a través de encuestas cuál es la realidad cotidiana, pero no viven en la calle. Yo he tenido la mala suerte de estar... Durante cuatro años siendo concejala, teniendo en contra a 14 concejales del Partido Popular, y yo solamente era una, en este caso de Izquierda Unida. Ha sido absolut absolutamente horrible ver con el, la chulería y con el desparpajo que se, que se referían a nosotros y que nos decían eso de: así ah, sí, mucho 15M, pero si queréis, os presentáis todos a las elecciones y si ganáis, venís aquí, pues esto es lo que estamos haciendo, presentándonos juntos a las elecciones y ganarlas. Pero hoy también quiero hablar de algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Para empezar, la polémica que ha surgido. La verdad es que yo estoy muy consternada, creo que como todos y todas vosotras, que sois gente de bien, con lo que ha pasado en Orlando. ¿no? Yo además, como lesbiana, pues estoy tremendamente afectada. Eh... Pero lo que quiero agradecer es cómo Alberto Garzón ha metido el dedo en la llaga con una única palabra, que ha desatado a la caverna más radical, eso sí que son radicales, a todos los troletes de Internet. Aquí están todos yendo por Alberto Garzón porque ha dicho que es el mismo sistema heteropatriarcal el que mata a nuestras mujeres y el que mata a homosexuales en Orlando. Y es absolutamente cierto, pero yo estoy muy agradecida a que haya puesto esa palabra, heteropatriarcado, y que yo, que le he hecho un retweet a su tweet, en ese que decía, y que he dicho, gracias Alberto, eres valiente, he tenido que lidiar con los troles más troletes que me están poniendo de todo, pero la, merece la pena el esfuerzo, no me van a parar, vamos a seguir diciendo las realidades como son. Y exactamente tenemos que ser conscientes de que es este heteropatriarcado el que nos perjudica y el que está en esa supra, supra realidad, que, que es este sistema que nos, que nos lleva a las diferencias y sobre todo a que las mujeres y las feministas estemos sufriendo, sufriendo nuestras propias carnes. Acoso, cuando hablamos de feminismo en las redes, que tengan miedo, como por ejemplo la periodista Barbie Japuta tiene miedo. No puede ser que una periodista, porque haga comentarios y porque habla de feminismo, tenga miedo. El otro día, en un, en, un, en, en un artículo de prensa, decía que tiene hasta cinco contraseñas porque todos los días la insultan, la amenazan de muerte, van a por ella, intentan hackear sus cuentas. Algo estaremos haciendo bien cuando las feministas, cuando estamos diciendo que el heteropatriarcado es el problema, nos agreden de esta forma. Y desde aquí, construyendo poder popular, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que no nos resignamos, no nos resignamos a las políticas que se han venido haciendo en este país. No nos resignamos a tener esta fábrica de crear desigualdades que ha sido el Partido Popular y que seguramente venga una gran coalición. Si no ganamos el próximo domingo, el domingo 26 de junio, podrá venir una gran coalición entre esos tres partidos que tienen el mismo modelo. Y voy a pasar ya, ya sé que es un rollo, sé que siempre con el Senado os quedáis así un poco para abajo, pero hay que hablar del Senado. Candidata al Senado. ¿Quién me lo iba a decir a mí? De Villaverde Alto que soy, clase trabajadora. Mis padres todavía lo flipan. Verás cuando se enteren mis profesores de instituto. Así ya se van a quedar. Yo era muy mala estudiante. Bueno, luego ya me puse las pilas y llegué a profesora secundaria, pero al principio fui muy mala estudiante. Claro, van a quedarse locos. Yo por ahí, por el Senado. Ahora dice Sol, seguro que habla de Rita Barberá. Hoy no voy a hablar de Rita. Lo dejo para vosotros, para vuestra imaginación, lo que pienso de Rita. Pero lo que tenemos que tener claro es que es fundamental votar al Senado. Que no se engañen con vídeos de WhatsApp, que no se engañen diciendo que hay que repartir el voto. El otro día me preguntaban en Torrejón en un acto: por favor, explícanos cómo se vota al Senado. Y digo: facilísimo, facilísimo, mira. Coges la papeleta de color salmón, haces tres cruces en los candidatos y candidatas de Unidad Popular y lo metes en la urna. Chimpún, que no os cuenten ninguna más, que no os digan de diversificar el voto. Necesitamos ser fuertes en el Senado si queremos hacer un proceso constituyente, si queremos hacer, pues sí. Si... Vamos a ganar, pero si imaginaos que nos quedásemos a poco para poder hacer control al Gobierno. Necesitamos estar en el Senado y ser fuertes en el Senado. Como no tengo ninguna duda de que vamos a ganar, solo os pediría que todos los que estáis aquí os dirijáis a las organizaciones, tanto de Izquierda Unida como, para Podemos, como de Podemos, para que seáis interventores, interventoras y apoderadas. En el día de las elecciones es importante que nos vean con ese corazón potente que late en los colegios electorales para que sepan que somos absolutamente estamos unidos y que somos un ejército no tan así como el Partido Popular, porque siempre tenemos nuestras cosillas en la izquierda, pero un ejército al fin y al cabo para ganar este país. Muchísimas gracias. Y os dejo con un luchador incansable, un abogado de los de pata negra, que ha estado en los conflictos que siempre tenía que estar, Enrique Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos. Yo, después de todo lo que han dicho las compañeras y compañeros que me han precedido, Creo que hay que empezar agradeciéndolos a todos y a todas porque hoy nuestro país se haya convertido en un modelo a seguir en medio planeta. Nadie podía pensar hace siete años que un país sumido en la más profunda de las crisis, desesperación, desmovilizado, donde parecía que solamente interesaba el fútbol, Nadie podía pensar que en apenas siete, ocho años los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo, los de abajo, vosotros y vosotras, hayáis sido capaces de indignaros, convertir la indignación en movilización, en organización y estar a las puertas de convertiros en el gobierno de este país. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado en los últimos 50 años en Europa, mejor dicho, después del final de la Segunda Guerra Mundial, no ha ocurrido en Europa con esa fortaleza. Nosotros, nos, todos los que estamos aquí y los que no están, estamos construyendo una unidad popular para convertirnos en poder popular. Unidos podemos y estoy convencido que lo que más hay que agradeceros es que si hoy, si dentro de 10 días vamos a concurrir a las elecciones con las candidaturas de Unidos Podemos, no ha sido simplemente por la inteligencia o la voluntad de los dirigentes políticos de unas otras fuerzas políticas. Ha sido por la exigencia del pueblo español para que se produjera esa unidad lo más pronto posible. Porque efectivamente solo Unidos Podemos y estamos a las puertas de convertirnos en el Gobierno. Esta campaña electoral no la vamos a enfocar para quedar por encima de uno u otro partido que se diga de izquierda o de centro. En esta campaña electoral vamos a ser la fuerza más votada y a ser posible a tener la mayoría absoluta para gobernar, para que las amenazas, las amenazas el pacto de Estado, la coalición de Estado entre los que siempre han venido gobernando, el Partido Popular y el Partido Socialista, sea absolutamente inviable, que aunque quieran no puedan parar el empuje del pueblo organizado que va a decir basta ya de una vez, porque nos han gobernado y ahora mismo son el, primer, el principal obstáculo para conseguir nuestro objetivo. Nos han gobernado poderes que no se presentaban a las elecciones, que presentaban a las elecciones a un grupo de maleantes, de absolutos maleantes, que malgastaban el tiempo, en primer lugar, en garantizar los derechos de esas minorías, pero en segundo lugar, en repartirse las migajas que les dejaban esas minorías. Esos maleantes tienen un nombre, son una auténtica empresa criminal. Y se presentan a las elecciones como Partido Popular. Esa auténtica. Esa auténtica organización criminal ha sido capaz de repartir salarios, o así aparece al menos en los papeles de Bárcenas, a todos los secretarios generales del partido a presidentes y a vicepresidentes, a ministros que se sentaban en el Consejo de Ministros y daban contratos absolutamente innecesarios a grandes empresas mientras que recortaban el gasto en sanidad o en educación. Daban dinero para autopistas por donde nunca han pasado coches, para estaciones de ave donde nunca ha habido pasajeros o para aeropuertos donde no había aviones. Y encima de malgastar y tirar el dinero y el trabajo y el esfuerzo de todos, se conformaban apenas con migajas. Viendo las cantidades de cientos, miles de millones que han regalado a los grandes poderes de este país, los millones que han robado, que desde luego han sido millones, no, no es nada comparado con el beneficio que han dado a toda la clase dominante de este país mientras que han transferido todo el dinero de los sistemas sociales. La crisis que padecemos no es una crisis temporal, es ese cambio de modelo, compañeros y compañeras. Los gobernantes del Partido Popular no tienen intención de sacarnos de la crisis, tienen intención de cambiar el modelo y que sea definitivamente como lo hemos venido conociendo en estos años, sin derechos, con trabajo precario el que lo tenga perdiendo hasta la vivienda, sin ninguna esperanza de futuro ni de jubilación. Ese es el modelo que nos quieren imponer. Y no sería ni siquiera a estas alturas necesario que nos sorprendiéramos del trato que dan a los refugiados que llaman a las puertas de Europa. ¿Qué trato van a dar a esos refugiados si es igual o peor el que dan a los ciudadanos españoles y españolas? Si gastan el dinero... En rescatar bancos, en rescatar grandes fortunas y no en atender las necesidades de los trabajadores. Pero compañeros y compañeras, desde luego estamos a las puertas de que esto cambie. Este movimiento que se ha creado, que es irreversible, Unidos Podemos no puede ser simplemente una coalición electoral, sino el embrión de un amplio cambio político. Es un movimiento que ya fluye como el agua, con calma, de forma constante. horadando las raíces de este sistema para cambiarlo radicalmente. Y desde luego para frenar el miedo todos y todas vosotras. El miedo que ya ha empezado. Van a empezar a acusarnos de lo que acusan hoy al gobierno griego o al gobierno portugués. ¿Cómo es que el gobierno griego que lleva funcionando apenas dos, tres años va a ser responsable del saqueo que ha padecido Grecia desde hace 15? ¿Cómo es posible? Que el gobierno de Portugal, que desde hace año, un año apenas, gobiernan socialistas y comunistas, ¿cómo va a ser responsable de la mayor crisis económica que ha sufrido un país en Europa al borde de la bancarrota durante los últimos diez años? Es el absoluto miedo que quieren imponer. Pero afortunadamente en los bares de Getafe ya no se habla de fútbol, ahora se habla de Unidos Podemos, se habla del cambio y se habla de la necesidad de que el, 26, el próximo día 26 de junio seamos alternativa real de gobierno. Hace falta movilizarse. Es cierto que los sectores que más padecen el mensaje del miedo son desgraciadamente los sectores con menos niveles culturales y sabemos que son los sectores populares los que desafortunadamente el sistema ha querido mantener en la ignorancia para poder mantenerse gobernando y explotándonos. Es fundamental que cada uno de vosotros y vosotras os convirtáis en herramientas que trasladen este mensaje. La ilusión del cambio, del nuevo país que viene, que tenemos al alcance de la mano y que, como os he dicho al principio, todo el mundo lo da por hecho fuera de España. Que ese cambio se va a producir, que es el modelo a seguir y que si nosotros podemos, muchos otros pueblos de Europa van a poder y se va a cambiar no solo nuestro país, sino toda la Unión Europea. Juntos podemos, juntos podemos en España y en el resto de Europa y seguramente es lo que vamos a conseguir el día 26. Por favor, animaros no solamente a ir a votar, sino a movilizar hasta la última persona de vuestro ámbito, vuestros vecinos, compañeros trabajadores, trabajadoras, vuestros conocidos, para que ningún voto se quede sin depositar, porque es la única ocasión que vamos a tener en los próximos años para acabar con el saqueo de este país y la explotación sistemática a la que nos vienen sometiendo. Muchas gracias y a triunfar el día 26, que claro que se puede. seguir viéndonos en las calles y recordar mañana seguimos en esta campaña imparable, vamos a estar en otro acto de Unidas Podemos en la Plaza Abogados de Atocha, detrás del ayuntamiento, sobre el tema de las pensiones y la dignidad de nuestros y nuestras mayores. Así que nos, nos vemos allí, seguimos continuando en la lucha y el 26J a ganar.